Nos encontramos con Andrés Murri, organizador de esta feria estudiantil que se ha estado desarrollando durante esta jornada acá en nuestra comuna, más precisamente en lo que es Plaza de Armas. Bueno, Andrés, cuéntanos un poco de qué ha consistido esta muestra, que están esta feria que están realizando ustedes en esta jornada. Bueno, esta feria está dirigida a los colegios de Melipilla, a todos los alumnos de la provincia, a los de tercero y cuarto medio, con la idea fundamental de orientarlos en las carreras futuras que ellos quieran estudiar. ¿Cuántos son más o menos los centros educacionales que están dando a conocer su oferta estudiantil para universitarios? Mira, fueron invitados aproximadamente 16 colegios y hay 25 instituciones de educación superior, las más importantes en este momento orientando a los alumnos. Bueno, podemos apreciar a esta hora que es variada la afluencia de público que tiene la feria. Sí, sí, está asistiendo público de toda índole, en gran parte también alumnos. Y eso. ¿Se tiene pensado quizás más adelante volver a repetir la experiencia, hacer otra feria más o con esto ya? Mira, perdón, la feria tiene 11 años de trayectoria. Se realiza una vez al año y no creo que se vuelva a repetir este año. Perfecto. Bueno, entonces es importante estas ferias porque se acercan las instituciones que muchas veces tienen sede en Santiago para los alumnos que estudian acá en Melipilla. Claro, tanto así como las sedes que se encuentran acá y bueno, y algunas, la mayoría son todas de Santiago. Ahora, un punto muy importante, también agradecer a don Mario Gebauer por toda la gestión que hizo y muy agradecido del municipio también. Perfecto, Andrés, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Estábamos entonces conversando con Andrés Murri, quien nos dio detalles de esta feria estudiantil que se estuvo realizando durante esta jornada en Plaza de Armas.